No hay dudas de que Kenshi es uno de los mejores juegos que tuve la oportunidad de jugar. Esa libertad de tomar tus decisiones, crear tus propios soldados, granjeros, constructores, poder básicamente hacer lo que se te plazca. Y me encuentro con la noticia hermosa de que están preparando un Kenshi 2. Investigué un poco y esto es lo que pude encontrar con respecto al juego. Kenshi tomó al desarrollador Luffy Games alrededor de 12 años para crear y finalmente dejó Early Access en diciembre. El Kenshi 2 anuncio se hizo sin mucha noticia, escondido en el foro de actualizaciones y anuncios de Steam. Luffy planeaba trabajar en paz sin la presión que conlleva anunciar un nuevo juego, pero la presión de otra dirección hizo que el desarrollador lo reconsiderara. Él dijo: "Nuestro plan original era mantener el nuevo proyecto en secreto para poder trabajar en él sin la presión del público y luego hacer un gran comunicado de prensa cuando tuviéramos algo que mostrar", explica el fundador del estudio, Chris Hunt. Sin embargo, parece que mucha gente se está confundiendo o enojando, porque no seguimos jugando con Kenshi o dejando atrás el mundo de Kenshi, así que voy a seguir adelante y anunciar pronto de que estamos trabajando ahora, ya creo que lo hará. Tranquilizar a la mayoría de la gente. Kenshi 2 estará ambientado antes del primer juego, 1000 años antes, lo que permitirá a Luffy profundizarle la historia del mundo. Esto es cuando el viejo imperio aparentemente era lo mejor. Esa es la antigua civilización cuyas ruinas encontrarás esparcidas por Kenshi, por lo que presumiblemente haremos un viaje de regreso antes del apocalipsis. Usará el mismo motor que el primer juego, aunque se está actualizando para mejorar el rendimiento. La actualización también beneficiará al Kenshi original, ya que se aplicará como una actualización gratuita. Otras características también podrían compartirse entre los juegos. ¿Por qué mantener el mismo motor? Porque un motor completamente nuevo estropearía todo y tardaría otro 1.000.000 años en terminar, dice Hunt. Al seguir con el mismo código, estamos tomando la decisión de priorizar el juego en lugar de los gráficos, sin mencionar una fecha de lanzamiento mucho más rápida. ¿Cuál será esa fecha de lanzamiento? Sigue siendo un misterio por ahora, sin embargo probablemente antes de 2030. También, con respecto a la traducción del juego, Chris Hunt se refirió con las siguientes palabras: "Pudimos controlar todo lo que no salió tan bien en Kenshi 1 y usar ese nuevo conocimiento y comprensión para sentar las bases de Kenshi 2. Las lecciones más importantes que aprendimos durante la localización de Kenshi 1 fueron el contexto y la cohesión. Los traductores son esencialmente escritores del juego en su propio idioma. Están tomando decisiones que ellos, los hablantes nativos, están mejor equipados para juzgar. Por ejemplo, adaptar nombres a su propio idioma. ¿Traducen literalmente? ¿Mantienen los sustantivos fonéticamente similares o quizás crean palabras más contundentes? Hasta ahora, hay un par de videos con respecto a Kenshi 2. El primero se ve un Skymer en fase pre-alpha, con unos gráficos que la verdad se ven hermosos. Después hay varios videos donde se ve cómo va a ser el sistema de construcción en interiores, la verdad hermoso. En otro video se ve cómo van a estar conformando el mapa, dónde estará cada reino, y en otros dos videos se ve un personaje corriendo entrando a un lugar llamado Hujalan. Muy buena referencia al youtuber que hizo que este juego sea muy conocido en este habla, el Hujalan. La verdad que estoy bastante high con esto y espero que salga lo antes posible, aunque sabemos que va a llevar varios años de desarrollo. Y hasta acá llegó el video, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu me gusta y también activar la campanita, por supuesto. Muchas gracias por ver, dejen sus ideas para el próximo, así que nos vemos en el próximo video.